Salmo capítulo 27, versículo 4. Ah, bueno, mire qué bueno, ya usted lo puede leer ahí en la pantalla. Léalo conmigo, al contar 3. 1, 2 y 3. Una cosa he demandado, y esta, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su santo. Denle un aplauso a Dios. Puede sentarse. Acomódame el coro, por favor, aquí con las sillas. ¿Cuánto bendicen al Señor de toda la tierra? Saluda al que queda cerca de ti y dile: hoy vas a sufrir un cambio. A partir de este momento, tu vida va a entrar en un nuevo tiempo. En un nuevo tiempo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Cuando tú lees este mismo verso en otra traducción más ampliada, dice así: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando tú lees este salmo, rápidamente puedes identificar el verdadero secreto que hacía a David y a los hombres de la Biblia victoriosos. No era solo el entrenamiento hacia la batalla lo que lo hacía efectivo, sino era su sed y su deseo por Dios. A pesar de tener tantas cosas, este salmista dice: una sola cosa deseo, estar todos los días en el templo de Dios, para ver la hermosura de su gloria y para buscarle en oración. Ese fuego espiritual que ardía en el corazón de ellos le hacía vencer cualquier obstáculo por estar en la presencia de Dios. Cuando ese fuego se enciende, nos hace de valorizar todo lo que se ha robado el tiempo de Dios en nuestras vidas, y comenzamos a discernir lo que realmente tiene valor. Ese fuego del Espíritu de Dios, esa pasión por más de Dios, nos hace mover de nuestro camino lo que no nos deja buscar a Dios. Cuando el fuego de Dios no está encendido, somos muy tercos, muy apagados y muy secos para venir a la presencia de Dios. Ponemos excusa de tantas cosas para no servirle a Dios y para no trabajar para Dios. Por eso es que lo que hay que orar es para que el fuego de Dios se encienda. Cuando el fuego de Dios se enciende, te vas a dar cuenta que no vale la pena dejar de buscar a Dios o de servirle a Dios por ganarte 3 o 4 pesos más. Ese fuego ardiente cuando está en nuestros corazones no nos deja ser normales. Somos personas buscadores de Dios todo el tiempo. Anhelamos conocerle y seguir conociéndole, porque hay un fuego que arde en nuestro corazón. Cuando Dios habló al profeta Jeremías, que le dijo: antes que naciera te conocí, y yo te di por profeta a las naciones. Antes que te formara en el vientre de tu madre, ya yo tenía tu asignación creada. Jeremías, tú no estás aquí por coincidencia, tú estás aquí por un propósito. Dios nos conoce a nosotros antes que nosotros mismos nos conozcamos a nosotros mismos. Hechuras somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que de antemano fueron preparadas, dice la Biblia. Jeremías fue sorprendido porque a una edad muy joven Dios se le revela y le dice: yo soy tu Dios. Y él dice: Señor, soy un muchacho, ¿qué voy a hablar? Y él dice: no diga que era un muchacho, porque cuando yo hablo, los muchachos y los ancianos tendrán efectividad obedeciéndome. Si Jehová hablara, ¿quién no profetiza? Dice: si el león ruge, ¿quién no tiembla? Y si Jehová habla, ¿quién no profetiza? Y tú ves la historia de Jeremías, que comenzó un ministerio muy duro, un ministerio confrontador, que Dios lo levantó para confrontar a la nación de Israel por su frialdad, por su pecado, por su idolatría, por su entrega a lo malo. Dios levanta a un muchacho y le dice: yo pondré mi palabra en tu boca, y tú vas a derribar reino y vas a construir reino, y no temas porque yo estaré contigo. Jeremías vivió un ministerio difícil, donde era rechazado por príncipes, por reyes, donde era literalmente no aceptado a causa de su mensaje. Y llegó un momento donde Jeremías se desboronó, se desanimó, le dijo a Dios que no iba a hablarme en su nombre. Jeremías fue encarcelado, metido en la cepa, allá en una cueva. Ahí le daban solo pan y agua. Y dice Jeremías: yo estaba preso, pero me sorprende que a pesar de estar preso, Jeremías 33:3, vino a mí palabra de Jehová y me dijo: clama a mí porque yo te responderé. Jeremías se dio cuenta que le servía a un Dios que las cárceles no lo paraban. Jeremías se dio cuenta que le servía a un Dios que los procesos no lo detenían, que aunque la gente lo quisiera o no lo quisiera, Jehová seguía hablando con él, que aunque la gente lo criticara o no lo criticara, Jehová seguía hablando con él. Y eso es lo que debemos perseguir, no perseguir el like de la gente, sino en que Jehová siga hablando con nosotros. Se levantará gente envidiosa, se levantará gente que no resiste nuestro mensaje, que va hacia oposición, que van a inventar todo tipo de cosas, pero si Dios te sigue hablando, todo el cielo estará de acuerdo contigo. Y Jeremías, en ese tiempo tan difícil, donde todos en un momento pasamos, donde todos sentimos dificultad, donde sentimos que no nos aman, donde sentimos que no nos aceptan, donde sentimos que no valorizan nuestro mensaje, que no valorizan lo que hacemos para Dios, donde sentimos que no nos toman el valor, donde sentimos que menosprecian lo que Dios nos ha dado. Y a veces nos dejamos afectar sentimentalmente por la reacción seca, por el desprecio de gente endemoniada, de gente que no le interesa a Dios, de gente que no quiere saber de la oración, de gente que tiene más valor por sus cosas materiales que por la palabra de Dios. Y a veces nos dejamos afectar por gente mortales cuando tenemos al inmortal viviendo dentro de nosotros, y a veces nos desanimamos. Y Jeremías dijo esto, Virginia, me dice Jeremías: yo no voy a hablarme en su nombre, pero me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Traté de resistirte, pero yo no pude. Sigo paro. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Yo quiero que sepas que no puedes ganarle a Dios. Quiero que sepas que cuando Dios te llamó, tú no puedes convencerlo a él de lo contrario, no puedes pelear con él. Él te va a vencer. Jeremías digo: él me venció, él me sedujo. Alguien diga aleluya. Lo dejo aquí o paro. Sigo paro. Yo le dije a un pastor a quien Dios llamó a su hijo a pastorear, y le dije: pastor, le doy un consejo, que no lo resista a tu hijo, sé el apoyo, no el que se opone, porque si Dios te tiene que quebrar a ti, lo va a hacer. Cuando Dios llamó a Jeremías, nadie pudo quebrarlo porque Dios estaba con él. Y Jeremías, en ese tiempo de desánimo, dice: me venciste. Cada día he sido escarnecido, cual se burlan de mí, por cuantas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Cada día que digo lo que dice Dios, no me aplauden, me critican. Cada vez que hablo de milagro, se burlan, no me apoyan. Jeremías dijo: me siento que mi mensaje no encaja. Y yo le digo: porque tú no encajas con ellos. Ellos son personas con oídos que no oyen, ellos son personas con ojos que no ven, ellos son espíritus que no perciben. Pero yo, Jeremías, te levanté para que declare la palabra de Jehová. Y entonces Jeremías, al ver la respuesta de esta gente, soldas, ciegas y perros que no ladran, Como dijo Ismael, perros que no ladran son profetas que ven el mar y no lo anuncian. Le explico un poquito. Sigo, paro. El pastor necesita perros pastores, que le llaman perro alemán, perros que son los que ladran cuando viene el lobo. Pero cuando el perro no ladra, el pastor no se apercibe del peligro de las ovejas. Entonces los profetas no profetizaban el mar, y Dios le dice, son perros que no ladran. Alguien alabe la gloria de Dios. Sigo, paro. Jeremías, desanimado por la respuesta de un pueblo sordo, de un pueblo ciego, de un pueblo mudo, de un pueblo insensible, de un pueblo que no le gustaba venir a la casa de Dios, de un pueblo que se olvidó de la ofrenda, de un pueblo que no hacía sacrificio, de un pueblo que no adoraba, de un pueblo que solo fingía la alabanza, de un pueblo que de labio alababa, pero su corazón estaba lejos de Dios, de un pueblo que no obedecía, de un pueblo que no le interesaba. Dios levanta a Jeremías, un baluarte, y dice, profetiza. Yo sé, mi hijo, que tu ministerio no va a ser alabado, pero va a ser efectivo. Tu ministerio no va a tener muchos views, pero va a declarar mi palabra. Levántate. Dios va a levantar una generación así, una generación que no va a ser efectiva en la alabanza de los hombres, pero va a ser efectivo en el Dios Todopoderoso. Y Jeremías, a causa de esto, le provocó un desánimo, como muchos de ustedes le provoca un desánimo. Y en su desánimo, se desanimó, dijo, no me acordaré más de él. Oye esto, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, cuando había dicho esto, mi corazón había un fuego que comenzó a arder y estaba metido en mis huesos, y yo traté de sufrirlo, pero ¿quién aguanta el fuego de Dios? Yo traté de sentarme 3 años, pero no pude seguir sentado. Yo me puse la mano en la boca y digo, lo abro, pero él me quitó la mano de la boca y me dijo, profetiza. Hay un fuego que no te va a dejar quieto, hay un fuego que no te va a dejar sentado. Es el fuego del llamado, es el fuego del don de Dios. Hay un fuego metido en tus huesos que aunque tú lo ignores, lo vas a sentir durmiendo, caminando, el fuego del llamado. De ese fuego quiero hablarle. Sigo, paro. Dígale a alguien, prepárate, porque ese fuego está a punto de invadir tu interior, y tu vida va a ser trastornada, cambiada. Vas a tomar otro giro, otro tipo de pensamientos van a venir a tu interior. Porque esta tarde el fuego de Dios va a caer en las redes, va a caer en lo que están aquí. Y esos profetas callados van a abrir la boca. Y esos pastores en vacaciones van a volver al trabajo. Y esos cristianos escondiéndose en empleo y ocultándose del llamado de Dios, hoy van a ser despertados. Ese don profético va a surgir. Amashama. Ese don de visión va a venir a tus ojos. Abasima, hermano, Cristo viene, ¿sabe? Él viene, y Él necesita una iglesia que se active, que camine en lo sobrenatural. Sigo, paro. Yo quiero que sepan que por más pequeño que te veas, Dios tiene un plan contigo. Aunque tú no seas un líder de casa de Dios, no importa, Dios tiene un plan contigo. Aunque tú seas una simple ama de casa, Dios tiene un plan contigo. Aunque tú seas un plomero, alguien que brega con chirro, alguien que vende en carro, no importa que sea un plomero, Dios tiene planes contigo grandes. Alabado sea Dios. Y la razón de tu existencia no es solo bregar con chirro ni con carro, sino ser el instrumento, la mano de Dios en la tierra de los vivientes. Pero necesita arder por Dios. Necesita tener esa pasión, como dice el Salmo. Dios mío, solo una cosa yo te pido. Solo una cosa yo deseo: vivir en tu templo, para ver tu hermosura y para buscarte en oración. En este salmo vemos el anhelo de este salmista por conocer a Dios, de vivir en la presencia de Dios continuamente. de buscarle en oración. Él tenía tanta hambre por Dios que no anhelaba otra cosa en la vida que no fuera estar en la presencia de Dios. Cuando ese fuego, la nueva serie que tenemos se llama Conociendo a Dios, sus atributos, y vamos a conocer al Dios del fuego. Cuando el fuego de Dios, no puedo explicar hoy mucho, pero hablemos de ese fuego espiritual, de un fuego físico que es espiritual, que comienza a arder en nuestros corazones. Y aunque decidimos callar, no podemos. Y aunque queremos aquietarnos, no podemos. Sabemos que hay un plan. No lo conocemos, pero lo percibimos. Y decimos, yo no sé lo que tengo adentro, pero tengo algo adentro. No puedo explicar lo que siento, pero sé que siento ese fuego que arde. Dios se ha manifestado por el fuego desde el principio. La primera vez que apareció el Dios con fuego, la primera vez que vino fuego del cielo, o una de las primeras veces, fue en el libro de Génesis capítulo 15, cuando Dios llama a Abraham y le dice, yo soy el Todopoderoso. Y Abraham le dice, dame un hijo. Y Dios le dice, te lo voy a dar. Pero Dios le dice, ahora que recibiste la visión, vamos a pactar. Yo voy a hacer un pacto contigo, Abraham, de que cumpliré lo que digo hoy. Lo voy a cumplir. Y le dice, trae un palomino, trae un becerro, trae un cordero, pártelo por la mitad. Esta costumbre la tenían en el oriente, cuando dos hombres se encontraban y hacían pacto de protección. Acuérdense que muchas veces Abimelec y otros reyes hacían pacto con Abraham y le decían, hagamos un pacto de que tú no le harás daño a mi descendencia. Y ese pacto era respetado. Así que en el oriente los hombres se juntaban y decían, hagamos un pacto, hacían un pacto. Y traían exactamente esta clase de animales y lo partían. Y cuando lo ponían en la tierra, los dos hombres de pacto caminaban en medio de la carne, dando a entender que era un pacto serio. Así que cuando Abraham, en el verso 17 de Génesis 15, dice que la carne estaba partida, cuando de pronto una antorcha de fuego se paseaba. Era el mismo que apareció en el horno de fuego. Ese fuego era Dios sellando el pacto de Abraham, caminando en medio de la carne con fuego. Di conmigo, Él va a caminar con fuego. Una de las pocas veces, o de las primeras veces que aparece el fuego de Dios, fue en el llamado de Moisés. Cuando este se introdujo más profundo en el desierto, después de 40 años pastoreando ovejas, la Biblia dice que este hombre llegó al Sinaí, al monte Horé, y allí tuvo una visión. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta gran visión. Diga conmigo, visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Sabía que si usted hubiese estado al lado de Moisés, posiblemente usted no viera la zarza arder. Solo él. Porque el que estaba teniendo la visión era él. Y cuando tú eres que tiene la visión, no todos ven lo que tú ves. Por eso no puede esperar la reacción de aquellos que no ven lo que tú estás viendo. Y dice, iré y veré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de medio de la zarza y dijo, Moisés. Y él dijo, heme aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Sigo paro. Y Moisés quitó la sandalia, y cuando le digo, yo soy el Dios de Abraham, Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de Dios. La primera vez que Dios se le aparece a Moisés, lo hace en medio de una salsa ardiendo en fuego. Y en esta historia tú ves tres cosas en el encuentro de Moisés con el fuego. Primero, Moisés tuvo visión. O sea, Dios le abrió los ojos para que se conectara con su propósito y con su llamado. Hay muchos de ustedes que vinieron hoy con los ojos cerrados, y por eso no encuentran el camino de cómo servirle a Dios completamente. Y por eso le dedican tanto tiempo a las cosas de la tierra, porque todavía sus ojos no se han abierto. Pero en esta mañana le garantizo que van a tener visión. Sus espíritus serán capturados por el Espíritu de Dios, y sus ojos mirarán lo que Dios quiere hacer con ustedes. A medida que yo vaya predicando, van a tener visiones de que no están aquí por estar, sino que Dios tiene planes con ustedes y con toda su familia. Dile a alguien, prepárate porque vas a tener visión. Vas a tener visión de a donde Dios te quiera, a donde te quiera llevar. Vas a tener visión de que Dios tiene algo más allá de lo que tú tienes. Oro para que tenga visión. Oro para que tus ojos espirituales se destapen, se abran, se activen. Oro para que sea capturado por la visión de Dios. Número 2, le dijo. Número 2, Moisés se acercó al fuego. No puedes pedirle a alguien, Yair, que se acerque a lo que no ha visto primero. Un líder no puede luchar por acercar a alguien que todavía no ha visto. Moisés vio y se acercó. Cuando tienes visión de Dios, reacciona a la visión. Por eso es que el síntoma de gente ciega espiritual es su interés y su tiempo dedicado a las cosas materiales. Cuando tienes visión de Dios, reacciona hacia la visión. Te acercas a aquello que te está trayendo. No te puedes quedar en el estado natural en que llegaste. Sabes que hay una atracción de arriba. Yo creo que Dios te atrajo aquí porque va a ampliar tu visión y te vas a acercar al fuego que arde. Y al acercarte a Dios, toda frialdad se va a desaparecer de tu vida, y toda sequedad se va a ir de tu vida en el nombre de Jesús. Moisés se acercó a Dios y oyó la voz de Dios en su corazón. Y yo creo que tú, al acercarte a Dios, vas a escuchar su voz, vas a escuchar sus instrucciones y vas a tener dirección específica para avanzar. Sigo, paro. Se acercó y número 3, obedeció. Dios le dio instrucciones y él obedece. Sin experiencia de ser un libertador, digámoslo así, él obedece. Él entendió en un momento que Dios necesitaba a alguien más preparado para eso. Él entendió que tenía que primero ser preparado para poder ser efectivo. Dios le dice, si yo te llamé, yo te voy a garantizar que tú serás efectivo. Y cuando él le dijo, no sé hablar, le dijo Dios, yo hago lengua. Yo hago al mudo, yo hago al que habla, yo hago al que es sordo. Al sordo. Es que tú no sabes con quién habla, con el que lo inicia y lo acaba todo. Y le digo, pero para que esté quieto, yo conozco a tu hermano Aarón, y yo sé que él habla bonito, así que él será tu profeta. Alguien puede alabar a Dios. No te preocupes por los recursos. Tú obedece a Dios, que en el camino Dios proveerá todas las cosas que necesites. Ese fuego espiritual va a arder. No estás aquí para ver un hombre. No estás aquí por estar. Hay un fuego que va a arder. El Espíritu Santo me interviene y me dice: estoy sanando a una persona de una enfermedad muy mala en su oído derecho. Es una infección en su cráneo profundo, y el dolor que da y la comezón y la infección es terrible. Ha bebido patilla y sigue el problema. Acabas de ser curado por el Espíritu Santo de Dios. La segunda vez que vemos el fuego de Dios fue Dios revelándosela a Israel. Ya termino. Sigo, paro. Cuando Dios viene a Israel, Dios le habla en el monte Sinaí o el monte Oré. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento. Lo de Dios siempre va en aumento. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Cuando lee la historia del día que Dios descendió al monte Sinaí a visitar a todo el pueblo, aprenderá varias cosas. Primero, el monte Sinaí, que es el mismo monte Oré, casi lo mismo, es un conjunto de montañas. El Oré y el Sinaí, ese lugar que hoy se pelea Egipto con Israel por ese monte, porque ese fue el monte donde Dios más apareció. Y donde Dios aparece, queda algo. Ese monte Sinaí fue donde Moisés vio la zarza arder. En ese mismo monte Dios vuelve y desciende con el pueblo. En ese mismo monte donde Moisés recibe los 40, hace los 40 días, recibe los 10 mandamientos. En ese mismo monte donde Elías se refugia en una cueva, y Jehová viene con fuego y con viento a encontrarse con él. Es un lugar específico. El Sinaí era el mismo monte Oré. Es el mismo lugar, lo voy a repetir, donde Moisés vio el fuego de Dios por primera vez. Es el mismo lugar donde Moisés escribió los 10 mandamientos. Es el mismo lugar donde Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Es el mismo lugar donde el rostro de Moisés le brilló. Es el mismo lugar donde la gloria de Dios se manifestó a su nombre. Era un lugar de encuentro con Dios, y Dios llama a Israel a encontrarse con él y con su fuego, pero ellos no quisieron. En el capítulo 20, verso 18 de Éxodo dice: y todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Escucha esto y termino. Dios le dice a Moisés: santifica al pueblo 3 días, porque yo voy a descender a ojos de todo. No era una visión de Moisés, era literal lo que iba a hacer el Padre. Y ellos mirarán mi gloria, mirarán mi poder. Y Moisés lo hizo así. Al tercer día en la mañana había una atmósfera, y la gente comenzó a ver el monte humeando, y hasta sacudirse las piedras, y los montes saltaban, y los árboles se estremecían, y el pueblo decía: ¿qué está pasando allá arriba? Y Moisés le dijo: el amiguito mío que vino. Cuando ellos se encuentran con la majestad tan terrible de Jehová, comenzaron a tener miedo. Y tú puedes ver en esta historia tres cosas. Primero, se pusieron de lejos. No quisieron acercarse a la gloria. Y hoy en día exactamente lo que mucha gente hace. No se quieren acercar a Dios, pero quieren que otros se acerquen por ellos. Dos, estaban interesados en lo que Dios decía, pero no lo querían oír ellos mismos. Estaban interesados en lo que Dios iba a decir, pero no lo querían oír de Dios, lo querían oír de otro hombre. ¿Por qué? Porque el escuchar a Dios implicaba morir a uno mismo. Ellos le dijeron en Deuteronomio, Moisés haciendo el recuento, dice: ustedes no quisieron estar cara a cara con el fuego. Oye eso. Porque ustedes dijeron que iban a morir. Y le dijeron sí. Por eso no quisimos hablar con él, porque podíamos morir. Por eso te mandamos a ti. La pregunta es: ¿por qué Moisés no moría? Porque cuando te acercas a Dios, Dios te prepara para estar cerca de ti. Puedes venir a la presencia de Dios. Número 3, prefirieron la voz de Moisés que la voz de Dios. Escucha eso. Prefirieron la voz de Moisés que la voz de Dios. Porque el escuchar a Dios directamente implica que será probado. Y este es uno de los problemas más grandes en el cristianismo de hoy. Las personas solo quieren oír a Dios a través de otros. De profetas, pastores. A veces andan detrás de los profetas como si fueran brujos y adivinos. Oh, va a venir el profeta de Finlandia. Él me va a llamar por nombre y me va a decir que tengo que arreglar el carro que yo sé que tengo que arreglar. Porque es más fácil sentarse ahí y esperar que Dios te hable a través de un profeta que levantarte cada mañana a tú escuchar la voz de Dios. Los profetas son una hermosa y tremenda bendición, siempre y cuando me confirme lo que ya Dios me dijo, o me digan lo que Dios quiere que oiga. Pero cuando yo dejo de oír a Dios para oír un profeta, la escritura dice en el Nuevo Testamento que la iglesia no está para ser dirigida por profeta, sino por el Espíritu del Señor. Él los guiará. La generación de hoy pagan grandes cantidades de pasajes, hoteles, viajan a donde sea, porque quieren escuchar la voz de un hombre que escucha la voz de Dios. Se nos ha olvidado que el mismo acceso que tiene el gran profeta a oír a Dios, lo tienes tú. No hay nada en él especial que tú no puedas tener. La pregunta es: ¿por qué él lo oye y tú no? Porque tal vez las horas en las que tú duermes, él ora. ¿Sabe por qué hay gente más próspera que tú? Pregúnteme por qué. Porque saben cosas que tú no sabes. Porque hacen cosas que tú no haces. Gracias por su entusiasmo. Habla tú con él y luego nosotros te oiremos a ti. Y Moisés en Deuteronomio dice: yo estaba entre Dios y ustedes. Sí, Dios, dime. Ajá. Así dice Dios. Dime, pueblo. Ajá. Pues, Dios, así dice el pueblo. Dios dijo: Moisés, yo quiero que ellos me oigan a mí. El interés más grande de Dios es que tú y él se relacionen. Cuando tú conoces el atributo de Dios, Elohim es el creador de toda la cosa, el Elión, el elevado. Pero cuando se revela como Jehová, el Dios que se relaciona, El yo soy significa el Dios que anda contigo. Alaba a lo que vive. Yo no estoy aquí para que usted venga donde mí. Yo estoy aquí para quitarme y guiarlo donde Él. Porque si vienen donde mí, siempre tendrán dependencia, siempre tendrán problemas, siempre tendré que disciplinarlo. Pero si vienen donde Él, Él los transforma, Él los cambia, Él lo eleva a otra dimensión. Estoy aquí como un anunciante de que Dios te está esperando en el monte Sinaí. Estoy aquí para decirte que tu tiempo de relacionarte con Dios es hoy, que la puerta está abierta, que es tu tiempo de acercarte a Dios. El apóstol Pedro dice: acercaos a Juan y Dios se acercará a ustedes. Acercaos a Pablo y él se acercará a ustedes. Acercaos a los profetas y él se acercará a ustedes. No, dice: acercaos pues a Dios y Dios se acercará a ustedes. El Espíritu del Señor te está hablando. Sea usted que vino por segunda vez, usted que cree que simplemente debe de ser un miembro normal, con usted que hablo, a usted que le quiero hacer saber que Dios está interesado en conocerte y que tú lo conozcas. Prefirieron oír la voz de Moisés antes que la voz de Dios. El problema del cristianismo hoy en día es que solo quieren oír a Dios a través de otros. No quieren pagar el precio de estar con Dios. 4. No querían ser probados por el fuego, porque Moisés le dijo: Él vino para probarlos. Y cuando le hablaron de prueba, dijo: no, que pruebe a otro. Pero esos mismos que no quieren ser probados anhelan ser promovidos. No han aprendido ni siquiera lo que le enseñaron en la escuela, que nadie pasa un próximo curso si no pasa un examen. El acercarse a Dios te va a probar, porque Él va a sacar y va a exponer lo que necesita quitar de tu vida. Esta respuesta del pueblo de no quererse acercar, de mantenerse de lejos, mientras Moisés se acercaba, ellos se alejaban. El no querer ser probado. Hay cristianos que están hoy aquí y en cuanto lo entran en un proceso se van, porque no quieren ser probados. Toda esta reacción, esta acción del pueblo hacia Dios lo llevó a tener una consecuencia. Pregúnteme cuál. Solo vieron, pero no experimentaron. Solo vieron la experiencia de otro, pero ellos no tuvieron experiencia. Y cuando tú no tienes encuentro con Dios, eres el quejón que pide cebolla, pepino, carne. El que se queja por el sol, por el maná. Pero cuando tú tienes encuentro con Dios, eres el que dice: muéstrame tu camino para que yo te conozca. Sigo, paro. Y la apariencia de la gloria de Jehová, ya termino, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. A lo lejos, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Mientras uno miraba la gloria, otro entraba a la gloria. Mientras uno solo leía el libro, otro escribía los libros. El Señor no te trajo para que veas de lejos la gloria. El Señor te trajo para que entre en la nube, para que experimente su presencia. Te digo con todo mi corazón que tus días están siendo registrados. No estás aquí para ser un cristiano más. Salte de ese grupo. Salte de ese grupo. No estás aquí solo para venir, sentarte, alabar, brincar, diezmar, ofrendar y irte, y nos vemos el otro domingo. No. Salte de esa religiosidad. Estás aquí porque Dios se va contigo. Estás aquí porque manejando hablará con Él. Estás aquí porque en el trabajo hablará de Él. Donde quiera que esté, estará la presencia de Él. Los israelitas vieron la gloria de lejos. Vieron, dijeron, escriba, escribe. ¡Wow! La gloria está en el monte. Es como un fuego consumidor, abrasador. Tiene tal colores. Hay gente experta en describir la gloria, pero jamás la han vivido, jamás la manifiestan. Son expertos en hablar la Biblia, pero la Biblia no habla de ellos. La Biblia habla de ti, ¿sabe? Cuando dice más que vencedores, ¿a quién se está refiriendo? Ellos vieron la gloria de lejos, pero Moisés entró en ella. Hoy miles ven la presencia de Dios, pero no la experimentan. Escuchan grandes testimonios, pero ellos no tienen uno. Escuchan de grandes experiencias personal con Dios, pero ellos no tienen una. Algunas personas están satisfechas como Israel de quedarse en el valle y escuchar historia de lo que Dios está haciendo, en lugar de subir a la montaña y visitar a Dios por ellos mismos. Una cosa he demandado, pero esta yo buscaré. Cuando este salmista escribió esto, Moisés no lo estaba inspirando. Moisés no estaba allí, pero estaba el hambre y la sed por la presencia de Dios. Te quiero preguntar, ¿de cuáles de los dos grupos quieres ser? Yo me senté como tú. Yo fui nuevo creyente como algunos de ustedes. Yo me congregué en una iglesia como ustedes lo hacen. Yo diezmé como ustedes lo hacen. Yo me senté siendo parte del público, no del liderazgo. Yo estuve en servicio donde simplemente era un visitante, un miembro de la iglesia. ¿Quién soy hoy? ¿Por qué soy lo que soy hoy después de la gracia de Dios? Porque comencé a interesarme en el Dios que me hablaba. Porque comencé a decirle que si Él podía permitirme que yo lo conociera. Porque mientras otros jóvenes de la misma edad mía se iban a hacer sus quehaceres, yo me iba a un monte solo a llorar, diciéndole que yo quería conocerlo. Cuando busca a Dios, Dios se deja encontrar. La Biblia dice: me buscaré y me hallaré cuando lo hagan con todos vuestros corazones. Y en la versión hebrea dice: y yo me dejaré hallar. Dios está listo a dejarse encontrar de quien lo quiera encontrar. Una cosa he demandado y esta buscaré. Esta pido, esta deseo. Les digo algo. Va a llegar un momento que se van a hartar del dinero. Se van a cansar de sus casas. Se van a cansar de sus zapatos caros, de su reloj caro. Va a llegar un momento que se van a cansar del traje. Se van a cansar de la fortuna, del éxito. Y es ahí donde caerás, si tu mayor pasión no es Dios. Es ahí donde los ricos se suicidan. Es ahí donde los exitosos, los de Hollywood, se dan tiros y se envenenan y se desaparecen. Porque toda fuente que no viene de Dios cansa. Cuando los dos hijos de Aarón, y con esto cierro, le faltaron el respeto al fuego santo. ¿Sabe por qué se llamaba fuego santo? Pregúntame por qué. Porque estaba dedicado a una misión: quemar la carne, el sacrificio, para justificar a Israel de su pecado. No era un fuego de un fogón, era el fuego santo. Cuando los dos hijos de Aarón tomaron una brasa de cualquier fogón y la pusieron en el incensario, ofrecieron incensario, era un fuego extraño y falso porque no venía de Dios. De eso vamos a hablar, conociendo a Dios, al Dios del fuego. Ellos murieron porque trataron de contaminar un fuego, una actitud santa. Sigo, paro. Ese fuego del altar, su única fuente era Dios, y tenía que seguir siendo Dios. Y todo lo que tú acude como fuente que no sea Dios terminará secando tu vida. Ese fuego, lo único que Dios le dijo, nunca le dijo altérenlo ni traigan otro tizón. Solo pónganle leña para que ese fuego santo se mantenga. Habían sacerdotes para cantar, había levitas para cantar, habían levitas que solo mantenían el fuego, habían otros que era para el sacrificio, para ayudar a cambiar la ropa. Tanto levitas hermosos. Otros que nada más buscaban agua, que ayudaban, pero a todos lo valorizaba Dios. Hoy en día tenemos los que cantan, pero queremos los que mantienen el fuego. Y le echaban leña cada mañana. Ese fuego representa al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés vino un viento recio del cielo que soplaba, y se le aparecieron lenguas como que de fuego, asentándose en su cabeza. Lo primero que hace el fuego de Dios, Virginia, es que te invade la mente, la cabeza. Alaba la gloria de Dios. Y todo pensamiento malo desaparece y vienen pensamientos celestiales. Porque dice que el fuego estaba en la cabeza y no en el cuerpo. Santo. Lo primero que Dios va a cambiar son tus pensamientos en esta mañana. Lo voy a dejar aquí, hermano, por el tiempo. Aleluya. La primera vez que ese fuego vino, cuando levantaron el tabernáculo y Moisés, con instrucción de Dios, roció la sangre del cordero, y estaban todos los sacerdotes vestidos con vestimenta, los utensilios santos ungidos con la santa unción. Todo el pueblo estaba de pie bajo una celebración. El tabernáculo se levantó, el arca del pacto estaba terminada, los querubines estaban dentro de esa arca. Cuando por primera vez se terminó, dice que fuego salió de la presencia de Jehová y consumió el holocausto. Y cuando el cordero, el becerro, fue consumido y vieron que el fuego salió de la presencia de Dios, dice que el pueblo se postró y adoró y tembló y alabó a Dios y dijo: porque grande eres, temible eres. Y todos se inclinaron ante el fuego del Dios vivo. Pero déjeme decirle esto. Siéntese un segundo más. Fuego salió ¿de dónde? De la presencia de Dios. El fuego, ese fuego no era la presencia. Ese fuego era el resultado de la presencia. Porque fuego salió de la presencia de Jehová. Y cuando la gente vio el fuego, por eso es que cuando Elías oró con fuego, ¿sabe por qué Elías oró para que cayera fuego? porque era el elemento que identificaba al Dios de ellos. Y cuando Israel frente a acá vio fuego, dijo: esto es lo que Moisés escribió. Este es el Dios que consume con fuego consumidor. Pero hay una noticia, hay un fuego espiritual. Este fue un fuego físico en representación del espiritual, que luego lo habremos más amplio luego. Pero le quiero hablar un minuto del fuego espiritual. Alguien alaba a Dios. Alguien alaba a Dios. Juan el Bautista predicó mucho mensaje. Él dijo: generación de víbora, arrepiéntase porque viene el reino. Pero hubo un mensaje que trastornó, un mensaje que puso loco a los teólogos de ese tiempo, a los sacerdotes, porque ellos habían oído del fuego normal. Pero Juan dijo: el que viene detrás de mí, él viene para bautizarlo con Espíritu Santo y con fuego. Alguien alabe la gloria de Dios. Juan dijo: el que viene de arriba, él trae fuego, fuego que purifica, fuego que levanta, fuego que santifica, fuego que rompe cadenas, fuego que sana. ¿Quién quiere el fuego?